Hola, bienvenido al canal de YouTube de Dieta, Salud, Nutrición. Hemos dado el salto a YouTube, estamos muy contentos. Yo soy Marisa Torcuato, soy especialista en nutrición humana por la Universidad de Granada. Llevo ya 18 años trabajando en el campo de la nutrición y cada día me gusta más y cada día me apasiona más. Por eso estamos aquí. Soy gerente de Dieta, Salud, Nutrición, que se creó como una página de Facebook con respecto al likes. Pero bueno, de esto vamos a hablar ahora en un poquito. Primero voy a contar qué es lo que vamos a encontrar dentro del canal de Dieta, Salud, Nutrición. Lo vamos a inaugurar con una colaboración con una psicóloga titulada también granadina, con Zoraida Baena, en la que se van a poner tres charlas de ansiedad por la comida, dividida en pues, sobreingesta nocturna, ansiedad en momentos puntuales de estrés y ansiedad por la comida en momentos de aburrimiento. Con eso arrancamos el canal. ¿Qué podemos encontrar en este canal? Pues vamos a encontrar colaboraciones con otros profesionales de diferentes ramas, pero siempre uniéndolas al campo de la nutrición. Vamos a encontrar también recetas light. Siempre debemos de recordar que Dieta, Salud, Nutrición nació como una página de Facebook hace ya 6-7 años de recetas light. A mí me preocupa mucho que la gente me diga, pero Marisa, es que yo estoy harto de pechuga de pollo y de ensalada. Pero es que hay más vida aparte de la pechuga de pollo y ensalada. No podemos renunciar al sabor. Entonces yo os traigo recetas, porque me encanta la cocina, os traigo recetas, las de nuestras madres, con las que hemos crecido, de pescado, de carne, de legumbres, de guisos, de todo lo que se nos pueda imaginar, incluso postres, pero adaptados a que sean ligeros. Ninguno de los platos que hay en Dieta, Salud, Nutrición tiene más de 300 calorías por 100 gramos. Entonces, también vamos a incluir información en el canal sobre los diferentes tipos de dietas. Vamos a dar tips, consejos de un cuerpo, por ejemplo, cliente plano. Vamos a prepararnos de cara al verano, cómo eliminar la celulitis, qué ejercicios debemos de hacer para conseguir tonificar un poquito, qué alimentos son inflamatorios, cuáles nos vienen mejor a la hora de quemar grasa, de eliminar la retención de líquido. Vamos a ir tocando diferentes tipos de las dietas que hay en el mercado. A mí me llama mucho la atención la cetogénica, pero también vamos a tocar dietas, pues por ejemplo la FODMAP, que es una dieta antiinflamatoria. Vamos a tratar también procesos de enfermedades y cómo intervienen los alimentos, cómo nos pueden ayudar a curar enfermedades junto con la medicación, cómo los alimentos ayudan a que el organismo esté bien, cómo podemos evitar el periodo oxidativo de las células, ese proceso oxidativo que al fin y al cabo es el que nos envejece, pues desde alimentos que nos van a rejuvenecer, que nos van a deshinchar, que nos van a ayudar a quemar grasa, que nos van a ayudar en el estado de ánimo. Y como digo, vamos a intentar que sea un canal muy completo donde todos tenéis cabida, donde todos podéis hacer vuestras consultas a través de la página web de www.dietasaludnutricion.com. Y nada, espero que disfrutéis mucho del canal, de esta aventura nueva que empezamos y que nos da muchísima, muchísima, muchísima ilusión. O sea que muchísimas gracias y bienvenido. Si te gusta, suscríbete